positivo, lo ves que le falta ahí más empuje en esta ley, o ahí cuéntanos tú cómo lo ves, Rafa. Yo te voy a hablar, y obviamente ahorita va a ser porque, sobre lo que es lo que es como la toxicología, lo que te hace daño en cuanto a seguridad microbiana, o sea, que tengas microorganismos, benéficos en tu organismo. Digo, la parte como ya de nutrimental, así como de las calorías, las proteínas. Bueno, tienes un poquito sobre eso. Pero sí, ya lo que es así nutrimental y como el efecto así directo que tiene en tu organismo, eso ya lo ven nutriólogos. Ajá. Pero te digo, ahorita les surge, me gusta, algo que tenemos que trabajar mucho, mucho, o que urge trabajar mucho, es trabajar los ingenieros bioquímicos, los ingenieros en alimentos, de la mano con nutriólogos para poder diseñar productos más adecuados para la población. Entonces, yo pienso que la industria de los alimentos, de alguna manera, fue como como pasó ahorita con la contaminación ambiental, ¿no? Como que vimos que podíamos fabricar hidrocarburos para lubricantes, para hacer plásticos, para hacer coches, acá súper potentes con los combustibles, pero no nos pusimos a pensar en las consecuencias. Vamos a echar una buena plática con muchos invitados y temáticas. Música, deporte, psicología. Hablando en serio con ese toque de alegría. Ven a pasar un rato suave. Desde tu casa a la oficina o en tu nave. Hablemos de la vida y de su día a día. Prepara tu café o la cerveza fría. ¿Qué ha habido, banda? Bienvenidos a un episodio más de Integrando Mentes. El día de hoy tenemos un invitado muy especial que nos está acompañando vía remota, porque, pues bueno, mi querido Rafael Carvajal, ¿cómo está, Rafa? Bienvenido. ¿Quién día? ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? Todo bien también de este lado. Oigan, para los que no sepan, pues su servidor es de Monterrey, el buen Rafa, si no me equivoco, es de Durango, me De comentaste la vez Durango. pasada. Bueno, es por eso que en esta ocasión nos salimos un poquito del molde del concepto Integrando Mente. Siempre tenemos un invitado aquí, pero para mí se me hacía algo muy importante poder hablar con Rafa, que cabe aclarar que a Rafa lo conozco a través de TikTok. Por ahí ya saben, pues algunas personas que también tengo una cuenta en la cual me pueden seguir, pero por ahí yo, mucha gente, Rafa, creo, no sé cómo tú ves la perspectiva, y de hecho acabo de ver hace poquito un video tuyo que hablabas de los premios que hubo esto de TikTok, y creo que mucha gente de repente se enfoca tanto en que el TikTok es como, es que TikTok es puro baile y es pura tontería. Digo, creo que es como como el contenido de televisión o el cable, ¿no? Que de repente, pues obviamente hay de todo tipo de contenido, pero hay muy buen contenido como el que hace actualmente Rafa Carvajal. Rafa, ¿nos puedes platicar un Gracias. poquito acerca de tu canal o acerca de tus cuentas? Digo, no nada más de TikTok, porque también lo transmite a través de Instagram, pero en TikTok creo que fue la plataforma en la cual pudiste desarrollar bastante para poder aportar todas las cosas que nos vienes diciendo, ¿no? Sí, pues ahí empezamos en TikTok. Como que se facilita más porque como son videos, bueno, ahora ya son de 3 minutos. Sí. Originalmente eran de 1 minuto y pues se me facilitaba porque eran capsulitas rápidas, ¿no? A veces anda ahí uno, hasta antes de bajarse del carro, vas al centro comercial y antes de bajarse del carro, pues grababas algo ahí rápido. Exacto. Y por eso empezamos ahí, pero sí, sí nos hemos diversificado un poco. Lo siguiente que hice fue subirlo el mismo contenido que tenía en TikTok, lo subí a Instagram porque me recomendaron la plataforma de Reels. Y es que es como una competencia de TikTok. Ajá. Entonces también ahí por Instagram, pues ha ido creciendo la cuenta. Y sí, lo que mencionabas ahorita, ¿no? No sé si sea competencia o simplemente la gente entra a TikTok o a Reels o a Instagram específicamente, como por diversión, ¿no? Para desestresarse un rato. Como que no te imaginas que vas a encontrar contenido educativo, por decirlo de alguna manera, de enseñanza. Y entonces, ahora sí que nos ha tenido, pues te digo, no sé si la palabra es competir o no, pero nos ha tocado ahí bueno, sí, vamos a usar la palabra, competir con cosas como bailes, no sé, pues cosas que a veces parecen como banales, que sí tienen su chiste y está padre, ¿no? Hay chavas que, bueno, chavos y chavas que hacen bailecitos de bastante, o sea, es entretenido ver cómo con un minutito hacen una coreografía bastante entretenida y bastante padre. Y como que eso fue lo que hizo popular la plataforma de TikTok. Pero pues hemos ido ahí creciendo con otro tipo de contenido. Lo que sí he fijado es que conforme va siguiendo algunos creadores, el algoritmo se va adaptando. Por ejemplo, ahorita a mí ya no me
ya no me aparecen pues contenido de bailes ni ese tipo de cosas. Me aparecen contenido de cuentas científicas, de educación, y es bastante agradable encontrarse con gente que al igual que uno, pues trata de aportar algo diferente en las redes sociales. No vieron nada más con el contenido de entretenimiento así. Yo no quiero decir así como superfluo, porque todo tiene su valor, pero contenido de entretenimiento que es un poco más relajado, por decirlo de alguna manera. No, definitivo, Rafa, que creo que, algo muy importante lo que dices, no es quitar mérito a la gente que, uh-huh. Hay gente que tiene muy buenas... Muchas gracias. Muchas gracias, y baila muy bien, y aporta cosas pares, no en todo, obviamente, pero creo que también a veces es tiempo como para divertirnos, uh-huh. Tiempo de repente, pues para echarnos un taquito de ojo ahí con los muchachos y las muchachas, pero definitivamente sí. El seguir pues educándonos, ¿no? Y creo que... Ahorita con este tema de las redes sociales, de que hay demasiada información, de tanta información que hay, pues hay mucha información falsa. Entonces, es muy padre que te hayas acercado a hacer este tipo de contenido educativo, digámoslo de esa manera. No sé si, corrígeme si es diferente. Pero de mi parte te agradezco bastante, porque la neta es que los videos cortos, creo que también ahorita las nuevas generaciones y las nuevas tecnologías, que a veces ya todo es demasiado rápido, creo que se te adaptó bastante bien y lo haces de una manera muy bien. Digo, toda la gente se vuelve loca por buscarte para que les empieces a explicar, ¿no? O sea, ¿cómo se dio esta parte de decir, bueno, a ver, déjame, bueno, ¿a qué te dedicas, Rafa? O sea, principalmente, ¿cuál es tu profesión? ¿Qué te dedicas? ¿Y cómo fue que entraste en el TikTok, a educarnos, ¿no? No, bueno, ahorita que dices todo esto, yo creo que un reto que tiene muy presente la ciencia es cómo combinar la educación con diversión, porque los científicos, si algo tenemos es que, bueno, sí, pues prefiero incluirme. Algo que tenemos es que como que hacemos ciencia para científicos y no nos ponemos a pensar en que hay gente que no tiene por qué saber de ciencia, porque no es su, o sea, cada persona en la sociedad tiene un valor diferente, ¿no? Claro. Todos somos valiosos y cada quien tiene su función. Entonces hay personas que andan, no sé, construyendo casas y ellos tienen que especializarse en eso y es su granito de arena que aportan a la sociedad y no tiene por qué enterarse en temas científicos. Pero creo que sí es importante hacerles saber lo que está haciendo en ciencia. Como parte, ahí va a lo que me dedico. Yo soy profesor en un tecnológico, soy ingeniero bioquímico, Por ahí también tuve la oportunidad de hacer maestría y doctorado en ingeniería bioquímica. Y terminando mi doctorado, tuve la fortuna de que salió una convocatoria para trabajar en un tecnológico de acá de Durango, en el tecnológico de Santiago Papasquiaro, en el norte de Durango, pegadito a Sinaloa. Y pues ya tengo ahí voy a cumplir 10 años en agosto, trabajando ahí en el tecnológico. Oh, ya bastante. ya tengo ahí una vida. Entonces, hace que será 4 años ya, estoy en el departamento de investigación. Soy el jefe del departamento de investigación de mi tecnológico. A mí me toca coordinar las actividades que tienen que ver con ciencia, gestionar recursos para que se haga la investigación, apoyar a los profesores que están empezando a hacer investigación. Entonces, en el 2000, ¿qué fue? 20, ¿sí, no? Con la pandemia todos los años se parecen igual. Sí, ya lo sabemos, ¿no? No. Me tocó organizar lo que era antes la Semana de Ciencia. Cada año me toca organizarla, desde que estoy en el Departamento de Investigación. La Semana Nacional de Ciencia y Tecnología. Que ahora ya le cambiaron el nombre, ahora es las Jornadas del Conocimiento. Okay. Entonces, como el tecnológico es la... Pues como por tradición, fue la primera institución de educación superior de aquí del municipio de Santiago Papasquiaro. Como que ya le encomiendan a organizar la Semana de Ciencia. El Consejo de Ciencia del Estado se... Bueno, el CONACYT se pone en contacto con el Consejo de Ciencia del Estado y el Consejo del Estado se pone en contacto con el tecnológico para organizarla. Entonces, otros años, pues, hacíamos ahí actividades científicas, es para chavitos, primaria, secundaria, a veces hasta kinder. Y les hacemos ahí, pues, shows de ciencia, circo de la ciencia, actividades que les llamen la atención, que tengan que ver con el ámbito científico, ¿no? Claro. Y aprovechamos para que conozcan ahí el tecnológico, los laboratorios y todo eso. Pero por la pandemia, por ahora no podían ir. Entonces, pues hacer lo que estaban haciendo casi todos, hacerlo virtual, por medio de charlas y conferencias. Y para que a la gente le llamara la atención, y no solo fuera como obligatorio entrar, que los llevaran de la escuela, entrar a ver las conferencias, se me ocurrió contactar a divulgadores, porque empezaban la divulgación en TikTok,
Y pues obviamente yo estaba ahí con mi cuenta de TikTok, como usuario nada más, no como creador. Y pues seguía algunos creadores, ¿no? Entre ellos Nico Sastre. Entonces, escribí a varios divulgadores, pero Nico fue el único que me contestó. Él fue el que les escribía diciendo que era de parte de un tecnológico, que necesitaba gente que me ayudara a dar unas conferencias. En ese entonces, para las conferencias que estaban enfocadas a concientizar sobre el cuidado del COVID y que iba a salir la vacuna apenas, para informar a la gente sobre eso. De eso se trató la semana de ciencia de ese año. Entonces Nico fue el primero que me contestó. Nos hizo favor de hacer un live para el tecnológico, donde estuvimos platicando de las vacunas, de cómo cuidarse. Afortunadamente yo tengo otros camaradas que también les gusta la ciencia, que también son acá, pues que no son serios, son acá más relajones. Sí. Y con ellos me echaban la mano para completar la semana. Entre ellos son unos chavos que trabajan en Ensenada. Tienen un grupo que se llama Beer Talks. Ok. Entonces se reúnen en bares para echar chela y platicar cosas de ciencia. Ah, que toda madre. Entonces ellos me ayudaron para terminar ahí con la semana y hicimos ahí unas cosas virtuales. Y pues a la gente le gustó. A la gente aquí en Santiago les gustó. Inclusive tuvimos aceptación en otros tecnológicos aquí del estado. Y empezaban a llamar, a ver cómo le hacían, que cómo le hicieron para contactar gente. De otros tecnológicos me empezaban a contactar pues para preguntarme cómo hice para conseguir esos conferencistas. Ok. Bueno, ese ya es ya fue otro rollo. Pero a partir de ahí surgió la amistad con Nico Sastre. Me empezaba a mensajear con él y fue que me animó. Dijo que porque eso que estaba haciendo para el tecnológico, ¿por qué no lo hacía yo solo? Y pues ahí empezamos a platicar y fue el que me animó a subir cosas a TikTok. Nico ya estaba en TikTok, me imagino. Sí, ya tenía camino recorrido. Él me lleva un año de ventaja en TikTok. Ok. Entonces, Nico por ahí te dijo, bueno, pues oye, acá está esto, lo haces muy bien, ya lo estás haciendo, porque los live que estás haciendo era específicamente para el tecnológico. Para la escuela, sí, para la universidad, para la escuela, para el tecnológico. ¿Y qué dijiste? Venga para acá, ¿cómo fue tu primer video? Porque luego a mí me pasó que yo dije, ay, no, TikTok, claro que no, y como mucha gente que, ay, para bailar, para ver a gente bailar, yo ni siquiera bailo, ¿no? Y luego ya eventualmente, a mí me gusta mucho la comedia también, pues obviamente todo el algoritmo, si empieza a ver comedia, pues te empieza a ver, a arrojar mucho más cosas de comedia, ¿no? Uh-huh. Entonces ya volteé y como que vi ese giro, dije, órale, o sea, también está esta otra parte de entretenimiento que está padre, de repente subía un video con mi hijo, de repente un video, y como que yo también me fui ahí como liberando y decir, ya, o sea, pero no tengo como un video de que diga, ay, a partir de este video fue donde por fin me hice, o ya me dediqué a hacer un poquito más de contenido en TikTok, la verdad es que no, o sea, como que fue, ay, poco, uno, ay, otro, sí, y luego ya cuando me acordé ya estaba yo acá, ya tenía, no sé, 20,000 seguidores, y yo, ¿qué está pasando? Uh-huh. O sea, ¿cómo fue para ti ese proceso de subiste un video? ¿Hay veces que se hacen viral inmediatamente o fue como progresivo ahí tu alcance que tuviste en TikTok? Mira, lo que pasa también es que yo no, bueno, yo soy bioquímico, pero uno de mis pasatiempos era el diseño gráfico, todo esto de las multimedias, algo de edición de video, pues el cine en general también. Ya. Entonces me gusta todo esto de las comunicaciones. Entonces, para mis clases, pues sí, las clases que doy en el tecnológico, hacía videitos, hacía pues caricaturas, cositas así para mis clases, para que fueran un poco más divertidas. Y ya los chavos también me decían, oiga, profe, ¿por qué no hables en ese entonces, no? Su canal de YouTube, todavía no estaba tan presente en TikTok. ¿Por qué no hables su canal? No, yo decía, ¿cómo ando? ¿Yo qué voy a andar haciendo en YouTube a mí? Que no creo que a la gente le llame la atención. Entonces, digo, el que hizo que me dio un empujoncito fue Nico. Entonces, entre los estudiantes y Nico, yo ya fui con el objetivo de crear una red para divulgación. O sea, no fue tanto de... No me pasó como a ti, que subes y cuando ya no acuerdas te das cuenta que a la gente le gusta. Sino que como que ya lo hice con ese objetivo. Como que, bueno, si me dicen que les gusta, pues a lo mejor sí le gusta a la demás. Claro. Entonces, subí mi primer video que habla sobre... Es el síndrome de Cassandra. Que trata de cómo la gente a veces le dice a la... Bueno, una persona que sabe un poquito más. Yo en este caso estaba haciendo referencias a científicos, estaba diciendo a la demás gente que las cosas van a salir mal si seguimos con ese camino, pero a la gente no le cree. Entonces Cassandra era un personaje mitológico que veía el futuro y que podía ver los catástrofes, pero la gente no le creía que veía el futuro. Entonces así yo comparaba a los científicos, fue el primero que subí y por ahí el primero que me hizo un dúo fue Manny Meshux, no sé si lo ubiques por ahí. No. Este chavo es de
Es de mis cuentas, si no es que mi cuenta favorita de TikTok, Manny. Él habla sobre literatura y se especializa en literatura para niños. Entonces, pues ahí hace análisis de cuentos, recomienda libros. Y no sé si todavía lo haga, pero los jueves, leía cuentos para niños en por ahí de las 8 de la noche. Leía cuentos para niños, pero más enfocado para que los papás vieran de qué trataban los cuentos. Órale. O de qué trataban los cuentos. Está mi padre la cuenta de Manny. Entonces él me hizo un dúo y a partir de ahí como que empezó a despegar mi cuenta. Me acuerdo que el primer mes tenía, que no fueron muchos, bueno, porque ahora lo veo con los demás, ¿no? En el primer mes logré como 7,000 seguidores y pues yo andaba yo todo emocionadillo, Claro. ¿no? Entonces, el primero sí, o sea, sí, estaba publicando uno diario y el primero que se me hizo viral fue uno donde hablaba sobre los empaques de los alimentos, de que Okay. les ponen bastante aire para que se proteja el alimento y no por defraudarnos. Y ese fue el primero que me pegó y que se hizo viral. Y de hecho todavía tiene views y comentarios ahí que a veces aparecen ahí Aparecen. a la fecha todavía. Y hace un video como de hace un año. Entonces, pues Esa sí, así fue. fue mi historia. Y ahorita de los videos que tienes, bueno, primeramente, es que creo que también ayuda mucho que la misma comunidad que tú tienes, pues como que ya te conozca, te ubica, sabe cuál es tu contenido. Y de repente me meto a ver videos de cosas que pasan que dices, ay, no sé si es cierto o no. Y lo primero que ves es la gente que te está etiquetando a ti para que les des como, le pongamos la prueba y muchas cosas como científicas o así como que la gente le entra duda, que incluso hay cosas que ni siquiera son tan científicas y como quiera ya te lo preguntan a ti. O sea, ¿en qué momento fue cuando te diste cuenta de que, ay, cabrón, o sea, a ver, ya de estos videos que estoy subiendo de contenido? Pues ya la gente está reaccionando muy bien. Porque hay gente que sube un video de cualquier cosa, a lo mejor ni siquiera salen ellos y se hace súper viral, ¿no? Es como el algoritmo de TikTok. Pero ya Sí. como tu contenido, obviamente, ya iba más enfocado a cuestiones de aprendizaje y la gente dice, a ver, Rafa le sabe, déjame lo contacto y déjame le escribo para que me explique. O sea, ¿como qué momento te diste cuenta después de que tuvieras tu cuenta y dijeras, porque, o sea, órale, ya estoy teniendo una comunidad bastante grande donde ya la gente me está pidiendo más información, ¿no? ¿Cuál sería? ¿Cuál sería? Mira, lo que sí me fijé es que yo empecé a subir el contenido de lo que me gustaba a mí, ¿no? Sí tiene que ver con ciencia, pero de todo lo que me gustaba. A mí me gustan mucho los bochos. Entonces, pues hablaba del bocho, pero desde el punto de vista de ingeniería, ¿no? De cómo funciona la refrigeración y todo eso. Y es que no utilizan agua, ¿no? Que se envía por aire y todo eso. Entonces, sí me preguntaban y si eran ahí, tenían sus views, pero no sé en cuál video sería, cuál sea, ¿no? Pero sí me fijé, y es algo que le pasa casi a todos los bioquímicos. De hecho, por eso después la carrera, como que evolucionó o mutó a ingeniería en alimentos. De hecho, yo doy clases en ingeniería de alimentos, no doy clases en ingeniería bioquímica. Pues casi todo lo que nos pasa a los bioquímicos es que terminamos trabajando en alimentos. Todos mis compañeros que estudiaron ingeniería bioquímica o trabajan para alimentos o un poquito por el área ambiental. Pero casi, casi siempre terminamos con alimentos. Entonces, aquí me pasó lo mismo. Empecé a hablar yo sobre un poquito de los bochos, un poquito de vacunas, publiqué ese de los empaques de alimentos y a partir de ahí como que la gente empezó a relacionar con alimentos. Y es que no estoy seguro, pero creo que sí fue un video de Pongámoslo a Prueba, en donde mencionaba sobre la cantidad de azúcar que tienen los refrescos. Y se me ocurrió a mí hacer las matemáticas, que eran matemáticas muy sencillas, pero a ver si coincidía la etiqueta nutrimental de una lata de Coca-Cola con lo que mencionaba Jimmy. Y sí, dice que sí coincidía. Y creo que a partir de ahí sí como que la gente me empezó a relacionar con alimentos. Entonces ya como vi que a la gente le gustaba y que me relacionaba con eso, pues ya me fui por el área de alimentos. Digo, mi objetivo en parte era hablar sobre vacunas y concientizar sobre vacunas, pero como a la gente le gustó la bioquímica de alimentos, pues me fui por alimentos. Oye, y 10 años trabajando en el tecnológico como docente, ¿verdad? Me comentabas ahorita. ¿Has Sí. trabajado como ya obviamente, conoces por tu conocimiento y por tus estudios, pero en la práctica como ingeniería de alimentos, como lo mencionas ahorita, ¿lo has también complementado tu trabajo de docencia con esta otra parte? Sí, bueno, cuando salí en gran parte me he dedicado a la investigación. Es como lo que más me gusta a mí es investigación. Entonces me ha tocado hacer proyectos de investigación para empresas. A lo mejor platicando sí desde el principio para que hacen lo que me ha tocado, cómo me han dado de un lado para otro. Y por eso hace un poquito de todo. Cuando salí de la licenciatura,
Bueno, estuve conozco casi todo el estado de Durango porque me tocó trabajar ahí para la SEP. Estuve, pues, en lo que es, ya se sale de llegar hasta abajo de lo que encuentras, ¿no? Sí, claro. Entonces, me tocó trabajar para la SEP haciendo la evaluación de las escuelas en ese entonces, cuando estaba Fox, de las escuelas de calidad y todo eso. Ya. Entonces, las pruebas PISA, me tocaba ahí supervisar a los maestros que se aplicaran esas pruebas y todo eso. Pero en ese entonces ya estaba platicando yo con un doctor, con el doctor Irán Medrano, que fue de los primeros investigadores de aquí del estado de Durango, si no es que el primero, es ingeniero bioquímico él. Entonces, ya estaba platicando yo sobre la idea de entrar a la maestría. Entré con él y el primer proyecto que me dieron fue para una mina que necesitaba, tienen ahí unos jales mineros, pues, extraen el mineral y como el desecho, lo mandan allá a confinar a la presa de jales, pero todavía tiene algunos materiales valiosos, entre ellos oro y plata. Entonces, empezamos allí a diseñar un proceso por medio de microorganismos para extraer esos metales valiosos. Cuando estábamos trabajando con el proyecto, resulta que les cayó Iprofepa y necesitaban limpiar un suelo contaminado con petróleo y de los talleres que tenían ahí de mantenimiento. Entonces tuvimos que cambiar mi tesis de maestría. En lugar de trabajar con recuperación de oro y plata, trabajamos para diseñar un proceso de biorremediación de suelos, limpiarles el suelo que tienen contaminado. Terminé mi maestría, parece que cambié de rumbo, pero no. Seguí trabajando con microorganismos, pero era enfocado a la industria del mezcal. Bueno, ahí un paréntesis, me adelanté un poquito. Cuando terminé la maestría, estuve trabajando para una industria de lácteos. Es una empresa muy famosa aquí en Durango que se llama Wallander. Hace lácteos artesanales. Ahí me tocó diseñarles productos de comida rápida. Querían competir con lo que es lonchibón. Hacer sándwichitos, hacer yogurt, fruta envasada, comida rara que ponen en los Oxxos así, en los refrigeradores, que es para, vas en la carretera, al hogar y te vas. Ese tipo de productos me tocó diseñarlos para ellos. Hacían molletes, yogurt, se llamaba Ricos la línea de productos. Entonces, pues ya me tocó, estuve trabajando ahí con ellos, también encargada de la línea de producción de yogurt. Pero no me sentí muy cómodo, no me gustaba a mí mucho estar ahí en la industria, sobre todo porque me ponían a trabajar con gente y yo soy muy buena gente, no me gusta regañar. Entonces, cuando me empezaba así a regañar gente, incluso me tocó pues era parte del trabajo, ¿no? Correr gente, y yo sentía muy gacho, sentía muy feo. Ah, qué gacho esto. Sí, está muy feo eso, ¿eh? No se lo deseo a Entonces, nadie que tenga ese poder. pues sí, no, entonces, no. Decidí regresarme al doctorado, y fue donde entré al doctorado y me tocó ahí trabajar con investigación, con microorganismos, pero apoyando ya a la industria del mezcal para producir pues mezcales más aromáticos, más ricos. Ahí hay fermentaciones y pues ahí fue, de hecho se puede decir que este es mi campo de especialidad, lo que son las fermentaciones, producción de bebidas alcohólicas, sobre todo la producción de aromas para bebidas alcohólicas o para la industria de los alimentos. Terminando el doctorado, pues ya después donde estuve aquí en el tecnológico. Pero afortunadamente, pues parte de la chamba es al final, cuando los chavos van a estudiar, hacer sus prácticas profesionales, residencias profesionales, le decimos aquí en el tecnológico, pues se toca acompañarnos a las empresas, ¿no? Para ver qué problemas tienen. La empresa les encarga un proyecto a los muchachos, y pues a partir de ahí también tú vas conociendo mucho, ¿no? Toca ir por allá a Bimbo, a Mazatuna, a ver qué se les ofrece, a ver qué problemas tienen. Y entre los chavos, los mismos ingenieros de la empresa y los maestros, pues ayudamos ahí a resolver algunos problemas. Son como especies de consultorías, por decirlo de alguna manera. Y con eso el chavo aprende digo, aprovecha para titularse, hace su Claro. tesis, ahí se partió ese proyecto. Pues por eso, pues tengo un poquito de experiencia con la industria de los chocolates, con la industria de los enlatados, pues como les decía, con las bebidas alcohólicas. Porque es lo que me ha tocado asesorar aquí en el tecnológico. Pero eso ya lo haces, o sea, ya estando en el tecnológico, ya estando Sí, como sí. docente, como quiera, te toman como investigador o cómo se llama eso. O sea, cuando si yo tengo una empresa en la cual me dedico al tema de alimentos o el tema de bebidas, ¿qué es lo que tengo que buscar yo para tener un mejor control en eso? O sea, en eso, o sea, si te busco a ti, te digo, oye, necesito que me hagas unas pruebas de qué cosa o cómo se maneja, Rafa. Sí, generalmente uno es el que tiene que andar detrás de las empresas. Las empresas siempre están así aceleradas, aceleradas, haciendo lo que ellos tienen que hacer, ¿no? Ellos, por la misma dinámica de la economía, tienen que dar resultados a corto plazo. Entonces uno es el que tiene que andar detrás de ellas.
viendo a ver qué problemas tienen y a ver qué se les ofrece, y sobre todo demostrándoles que puedes ayudarles a resolver algo. Uh-huh. Entonces uno tiene que acercarse buscando la manera de, pues sí, ver hacer citas, buscar la manera ahí de hacer algún convenio de colaboración. Y afortunadamente vienen muchachos, cuando van a hacer su residencia, ellos también le buscan y las empresas también tienen ahí su especie como de bolsa de trabajo para estudiantes. Entonces ellos llaman por teléfono, me hay una vacante, no sé, digo, con el que tenemos contacto aquí en el tecnológico es con Mazatlán, acá en Mazatlán. Okay. Pues ya hasta el mismo Mazatlán sabe, ¿no? Habla por teléfono el tecnológico, ya necesito un chavo de ingeniería en alimentos porque necesito para tal área de producción, para control de calidad. Entonces, ya, pues, mucho ya, el departamento de vinculación, pues ya nos pasa la nota y algún chavo ahí interesado, pues levanta la mano, ¿no? Yo quiero participar, yo puedo irme, ¿no? Hay gente que a veces quiere, pero pues no tiene los recursos para irse. Entonces ya se contacta con ellos. Pero te digo, así al principio, y eso ya, afortunadamente, es porque ya nos ganamos un poquito de fama, ¿no? De que podemos ayudar. Claro. Pero al principio tienes que andar tú detrás de la empresa. Oye, mira, te puedo ayudar, mira, danos chanchita de ese problema que tienes, o eso que no te sirve, lo podemos aprovechar para tal cosa, danos chance. Y ahí buscándoles para demostrar que se pueden hacer las cosas. Qué padre, porque andar detrás de ellos. Porque sí, como dices tú, a veces uno cuando anda de emprendedor, me imagino las grandes empresas, pero pues a veces andas con otro rollo, como dices tú, en el, oye, a ver, en proyectos, pero lo que está detrás de, que es muy importante, a veces no lo estamos viendo porque no somos especialistas en la materia, ¿no? Como en tu caso, y qué padre. De hecho, hace relativamente poco estaba hablando con un chavo que lo conocí, estábamos cenando ahí en un grupo y él vive en California. Me decía que tenía un muy buen amigo que trabajaba en una empresa de alimentos, no me dijo cuál, pero él se encargaba, decía, pues es que él es ingeniero, pues no me acuerdo cómo específicamente, pero pues básicamente lo que tú haces en alimento, y me decía, él lo que hace es que que la comida que estén sacando, aunque sea una comida súper chatarra, súper dañina, que tenga un sabor en el cual, pues, tú la quieras comprar, ¿no? ¿Qué tanto es esto cierto, Rafa? ¿Y qué tan, tú que estás, pues, metido en no sé, o sea, pues, tú conoces, has de conocer a mucha gente y ves y los estudios que hacen y demás, ¿qué tan legal o no sé cómo decirlo, o sea, o qué tan moralmente es bueno hacer eso? Mira, afortunadamente hasta ahorita, y por eso puedo hablar así con toda libertad, no me ha tocado trabajar. He trabajado para empresas de dulces, pero por los dulces son los dulces. Tú sabes que los dulces no son alimentos, ¿no? Sabes que un chocolate te lo vas a comer como por gusto, ajá, no para alimentarte. Pero afortunadamente no me ha tocado trabajar ni con la Coca-Cola, ni con Maruchan, ni con esas. Entonces, yo creo que es un reto bien fuerte que tenemos ahorita los ingenieros, los que nos dedicamos a la ingeniería de alimentos y los nutriólogos. Ajá. Diseñar o cambiar pues todo lo que se está haciendo de manera inadecuada en la industria de los alimentos. Sí es cierto que hay empresas que, pues no sé, pues como te digo, ¿no? Te lo acabo de decir, como Maruchan, que lo único que les interesa son como las ventas, pues ofrecer productos que a lo mejor no te aportan nada, pero que te llenan y está barato y pues tienen mucho, mucho sodio, pues que va a tener alguna repercusión a tu salud, o en el mejor de los casos, pues no te nutren nada, ¿no? Entonces, pues sí, sí ha habido muchas cambios, muchas modificaciones en las normas oficiales para poder combatir un poco eso. Ya ves ahora con los sellos que mucha gente no le gustó, pero yo estoy de acuerdo con eso de los sellos que están sacando para los nutrientes fijados. Por ejemplo, Sabritas, cuando recién salieron los sellos, tenía ahí en las típicas, las papitas amarillas, tenía los típicos sellos de exceso de sodio, exceso de calorías. Ajá. Ahorita ya solo tienen exceso de calorías. Ya le eliminaron el sodio, por ejemplo. Ok. Entonces, digo, todo ese tipo de cosas son las que estamos trabajando ahorita de la gente que sí nos dedicamos a la industria de los alimentos, pero que no estamos tan de acuerdo con eso, ¿no? O sea, sí es cierto que tienes que, a fin de cuentas es un negocio, tienes que buscar la manera de sacar, un beneficio económico, pero tampoco te vayas liso, ¿no? Sí, claro. Hay que moderarnos. es que está bien difícil. Y ahorita que tocas ese tema de los sellos que estuvieron muy polémicos, porque decía mucha gente, el quitar los dibujos animados de los cereales, por ejemplo, los alimentos que puedan comer los niños. Creo que mucha gente obviamente está en contra o tira mucha burla, pero
me gustaría saber qué es lo que opinas tú. Ahorita me dices que estás a favor, pero más profundamente el por qué. Yo podría decirte cómo es, o sea, de cierta manera obligas un poquito a la empresa a decir, bueno, pues si tengo que poner mi producto con estos sellos que obviamente se ven feos, o sea, hay gente que sí dice, ay, güey, pues ya sabes lo que estás comiendo, aunque a lo mejor inconscientemente ya lo sabías, pero ahora ya sabes que tiene mucha sal, que tiene chingos, no sé, de lo, azúcar o lo que sea, pues ya a veces es bueno, pues lo compro, pero ya, o sea, ya tu conciencia está haciendo como, hey, estás comiendo cosas malas, ¿no? Pero bueno, date. Y siento que las empresas pues pueden mejorar esa parte, como lo bien mencionas en Sabritas, y por otro lado es informarnos nosotros qué es lo que estamos comiendo. Para ti, ¿tú cómo lo ves? O sea, ¿lo ves positivo? ¿Lo ves que le falta ahí más empuje en esta ley? O ahí cuéntanos tú cómo lo ves, Rafa. Sí, mira, yo te puedo hablar, y obviamente ahorita va a ser porque, sobre lo que es lo que es como la toxicología, lo que te hace daño en cuanto a seguridad microbiana, o sea, que tengas microorganismos benéficos en tu organismo. Te digo, la parte como ya de nutrimental, así como de las calorías, las proteínas. Bueno, tienes un poquito sobre eso. Pero sí, ya lo que es así nutrimental y como el efecto directo que tiene en tu organismo, eso ya lo ven nutriólogos. Ajá. Pero te digo, ahorita les surge, me gusta, algo que tenemos que trabajar mucho, mucho, o que urge trabajar mucho, es trabajar los ingenieros bioquímicos, los ingenieros en alimentos, de la mano con nutriólogos para poder diseñar productos más adecuados para la población. Entonces, yo pienso que la industria de los alimentos, de alguna manera, fue como como pasó ahorita con la contaminación ambiental, ¿no? Como que vimos que podíamos fabricar hidrocarburos para lubricantes, para hacer plásticos, para hacer coches, acá súper potentes con los combustibles, pero no nos pusimos a pensar en las consecuencias. Y a la industria de los alimentos le pasó lo mismo. Vimos que podíamos crear moléculas artificiales de sabor, que podíamos crear conservadores, que podíamos crear no sé, pues saborizantes, como lo acabo de mencionar, pero no nos pusimos a pensar en las consecuencias. A lo mejor ni siquiera sabíamos las consecuencias. Entonces, por eso se diseñaron productos que no de a la fecha, pues ya no deberían de existir, como los refrescos, te digo. Okay. Se estaba trabajando. Ahorita sí te puedo decir, antes se obtenía una molécula de manera química, se sabía igual a, no sé, que sabía fresas, pues va sobre el alimento. Al cabo, pues sale barata de producir, ya no tenemos que comprar fresa natural. Entonces ahí estaba la molécula química, ¿no? Ahora ya no sé si es así. Ahora se diseñó una molécula. Hay un comité que se llama el Comité del Codex Alimentarium, que lo maneja la Organización Mundial de la Salud, junto con la ONU. Bueno, hay varias organizaciones que están ahí como trabajando de la mano. Okay. Entonces, se obtiene una molécula. Esa molécula se publica en los journals científicos. Pasa al Códex Alimentario. El Códex Alimentario revisa todas las pruebas que se le hicieron a esa molécula para ver que no tenga efectos de toxicidad. Y una vez que se aprueba la molécula, pasa a otro comité que ve el límite máximo permisible de esa molécula que puede llevar un alimento, para asegurarse que no tenga efectos a la salud. Por decir algo, ¿no? Estoy diciendo así números así al azar. No es por ejemplo, ¿no? Se ha visto por medio de estudios en ratas y luego en humanos que la molécula puede, bueno, primero en células humanas y luego ya en humanos, que la molécula puede tener efectos negativos a, no sé, un consumo diario de 10 gramos por kilo de persona. Pues entonces se pone el límite a, no sé, a 5 para asegurarnos de que la gente no llegue a ese límite dañino. Ajá. Entonces así es como se aprueban las moléculas para la industria de los alimentos. Por eso últimamente hemos visto que algunas moléculas que se usaban en los 70 ahora ya no se utilizan, pero mucha gente sigue creyendo que que están permitidas y por eso le tiene un poquito de miedo a los alimentos industrializados. Okay. Pero digo, sí se está trabajando para poder pues evitar o caer en los, tratar de no caer en los errores de antes. Entonces, sí, claro. Y tú, por ejemplo, ahí yo como consumidor, Rafa, ¿qué sustancias debo a lo mejor ser más consciente que no debo de ingresar tanto? O sea, si yo digo, bueno, déjame, voy a comprar mermelada de fresa, y ya me dijeron ahí mis tíos que anteriormente, como decías tú, pues ni era fresa, ¿no? Era algo diferente, ahorita no sé. Entonces, nada más al menos digo, bueno, déjame, ¿qué puedo checar en el contenido para saber o dónde, o si hay algún glosario, no sé, ¿verdad? En internet o algo donde, oye, pues esto es
trata de no comerlas tanto, ¿no? Fíjate, yo creo que a la fecha, en cuanto a contenido así de... bueno, es que estoy tratando ahí como de mis ideas. A la fecha, si la molécula está ahí en el alimento, voy a asegurar que ya es segura, porque ya pasó por muchos filtros. Okay. A lo mejor ahorita van a decir, bueno, es que en Europa hay tal colorante que no se permite, que aquí en México sí se permite. Generalmente los europeos lo que hacen es que si la gente se sigue teniendo miedo, mejor lo prohíben. Aunque esté comprobado que es seguro, mejor lo prohíben como para que ya no metan en broncas. Como, ay, ya. Como que dicen, ya no lo quiero utilizar. Entonces, te digo, si la molécula o si el ingrediente está en el alimento y el alimento está en un mercado formal, casi te puedo decir que no te va a hacer daño. Pero de lo que sí hay que cuidarnos, que parece contradictorio, es de las cosas más simples. Por ejemplo, como te digo, ¿no? El sodio, la sal. Si el alimento tiene su sellito de exceso de sal, mejor ni le entres porque te va a subir la presión. Igual con el exceso de azúcares, la gente luego se da por moléculas como el glutamato monosódico, ¿no? Muy famoso. Hasta ahorita no hay ninguna evidencia científica que el glutamato monosódico nos haga daño, pero como tiene un nombre raro y como la gente le adjudica que le duele la cabeza con el glutamato, pues le van y le echan la culpa al glutamato. Cuando se ha visto que en realidad el dolor de cabeza y la hipertensión se debe a cosas tan sencillas como la sal, el cloro de sodio que tienes en la mesa de tu casa. Ok. Entonces, si los sellos están ahí es por algo. Entonces, digo, te están advirtiendo específicamente sobre lo que nos hace daño, ¿no? Definitivo. Lo que es un sal, es la que tengo hipertensión, los carbohidratos con el exceso de azúcares, y bueno, algunas moléculas que ahí tengo que revisar porque no conozco el motivo. Ya es que recomiendan ahí para los chavitos menores de 12 años no incluir endulzantes artificiales. Sí, es correcto. Pero hay que ver porque la verdad no conozco el motivo. Fíjate que hace relativamente poco, tengo un hijo de, que va a cumplir 3 años, tengo dos, pero mi hijo de 3 años tenía una reacción en la piel, ¿no? De repente se le ponía así como gallina y fuimos ya con la dermatóloga y nos decía que teníamos que quitarle esos colorantes, te decía, de que los colorantes que son, creo que color naranja, una madre así. Se nos dijo el nombre, pero por lo regular lo puede identificar que son de color amarillo. Los cursos son de color amarillo, pues trátenlo de evitarlo, ¿no? Por reacción, pero no te dicen más allá como el por qué, ¿sabes? O sea, es como, bueno, pues trato de ya no darle algún jugo si voy a una fiesta que no sea de mango, por ejemplo. Sí, exacto, o jugo naranja. Pero pues ya, hasta ahí te quedas y ya nomás sigue las indicaciones y no sabes por qué. Entonces, seguramente tiene que ver con la fe. Pienso yo que es por la fenilcetonuria. Seguramente se manifiesta después de en la adolescencia, pero no sé. Ahí estoy ya divagando. Pero sí te digo, si los sellos están diseñados para eso, si te puedo asegurar que si hubiera alguna molécula ahí rara, que tuviera que ir a su advertencia, no la pondrían desde la Secretaría de Salud. Entonces, digo, nos están diciendo que de cuidarnos y es lo más básico, el azúcar y la cantidad de sal que consumimos a diario. No, y lo vemos definitivamente en el sistema de salud también, o sea, toda la gente ahorita con bastante presión alta, como lo mencionas, y con azúcar, diabetes y demás, o sea, también hay que cuidarnos qué es lo que estamos comiendo. Otra cosa ahorita que mencionabas, también es importante, Rafi, y me acordé, a ver si tú sabes, por ejemplo, el tema del azúcar, sabemos que el azúcar es muy dañina, hemos visto bastantes, bueno, yo al menos he visto bastantes de ahí, entre que documentales e información en internet, donde te dice que pues a veces también es tan más adictiva que cualquier otra sustancia ilícita, ¿no? Como alguna droga y demás. Ahora se está usando, bueno, ya tiene mucho tiempo el tema de las azúcares, bueno, que no son azúcares, como la stevia, la esplenda. La stevia, pues bueno, en teoría, pues viene de una planta, pero la esplenda o todos estos otros dulzantes artificiales. Yo he ido con doctores y me han dicho, pues, hay unos que me dicen, sí, mejor esta, y entonces es que pues, yo no le voy mucho porque no hay mucho información respecto a qué es lo que está pasando con eso. ¿Sabes algo respecto a esto, Rafa? ¿Si es bueno consumirlo o no? ¿Si hay algún estudio? Justo hoy en la mañana, pero era un estudio muy chiquito. Creo que eran nada más como 8 personas el que incluía el estudio. Estaban comprobando la Diet Coke con... con una bebida endulzada así con azúcar normal y con agua, ¿no? Okay. Y ahí concluían que... parece ser... Lo que muchos nutriólogos dicen es que los edulcorantes naturales, los artificiales, como acabas de mencionar, la esplenda, con la esplenda que se utiliza, ¿no? Sí, es correcto. Ahí fue un nombre químico, pero bueno. El problema que tiene es que
disparan el tico de insulina, así como si fuera azúcar. Ok. Y en el estudio parecía que no era tanto como se pensaba, que no es, se dispara tanto el o sea, que comparado con azúcar, tomar una bebida con azúcar a tomar, ahora sí que tomar un jugo con azúcar, tomar una Diet Coke, que mejor te vayas por la Diet Coke. Pero lo que sí decía el estudio es que definitivamente lo único que debemos de tomar, o nuestra evolución es nos está diseñado, por decirlo de alguna manera, es para tomar agua. Sí, claro. Ni jugo, ni refresco, ni nada. Entonces, sí, nos está así que, ok, pues, si de pronto no te aguantas, en lugar de tomar por ahí tu, no sé, Bonafón, por ejemplo, es que bebidas artificiales, pues, sabor a mango y cosas esas. Ajá. Si de pronto tienes mucho antojo, que mejor te vayas por un, pues sí, por una Diet Coke, que en lugar de un juguito. Luego a la gente se los da a los niños pensando que entras, menos agresivo tomar frutti que tomar una Fanta, ¿no? Pero pues exactamente lo mismo, no, ninguno tiene algo que te beneficie. Sí, exacto. Yo como papá trato de, yo tomaba mucho refresco, mucha coca cuando estaba más chavo, y sí, hubo un momento en el que dije, a ver, ya, voy a dejar de tomar. Incluso, digo, te ha de tocar, Rafa, porque tú que tocas estos temas, que de repente tú dices, no, pues yo no tomo coca, y tú eres el loco, ¿no? O sea, tú eres el raro, el que coches. ¿Cómo no tomas coca? ¿Cómo no le das a tus hijos coca de 2 años? O sea, si de repente te empiezan a ver como el loco, ¿no? De que, ¿cómo no tomas coca? O sea, cuando ya es algo muy, muy, muy común, y darle jugo a los niños, ¿no? También, entonces yo sí traté como de, bueno, he tratado, que sí les doy, obviamente, pero sí siendo muy consciente que cuando, pues, cuando se puede, o a veces digo, cuando no hay otra cosa que tomen, pues bueno, pues darles un jugo. Hay veces como, bueno, pues aquí te un jugo, no de todos los días, no de tener jugo en la alacena. Pero sí, definitivamente, o sea, la vez pasada también estaba viendo una imagen, no sé qué tan cierta sea, pero decía, no, yo no le doy coca a mis hijos, ¿no? Y venía la cantidad de azúcar y la cantidad de azúcar que tenían, yo puro jugo, ¿no? Y le venía la cantidad de azúcar del jugo y era, yo creo que más la cantidad de azúcar del jugo que la coca, o sea, estaba haciendo lo mismo. Entonces, es que la coca, hasta eso la coca le ha bajado más de la mitad a la cantidad de azúcar que le ponían, ya le ponen menos. Neta. Pero sigue siendo dañina, ¿eh? Yo obviamente, nuevamente les repito, yo les hablo desde el punto de vista de toxicología, yo no, de nutrición y eso, pues para eso están los nutriólogos. Ellos sí saben sobre todo eso de cómo calcular calorías, todo ese tipo de cosas, ¿no? Ay, se me fue lo que te iba a comentar. Ah, sobre tu toxicología. La ventaja, por decirlo de alguna manera, que no es una ventaja, pero la diferencia es que los juguitos, pues a lo mejor no tienen el famoso, que es ácido... Es ácido fosfórico, el que tiene la Coca-Cola, que descalcifica. Resulta que los huesos, o ahí las reacciones hacen que, ahora sí que el calcio de tus huesos se vaya a bailar con el ácido fosfórico, pues te va descalcificando. Obviamente los niveles que tiene la Coca-Cola de ácido fosfórico son los permitidos por la normatividad, que si te tomas una de vez en cuando no te va a hacer daño. Uh-huh. Pero si esto todo el día duro, y es que gente, y sobre todo aquí en México, ¿no? Que todos los días su coca y hasta el litro. Sí. Estás todo el día duro y dale, duro y dale, duro y dale todo el día, pues sí va a llegar un momento que te descalcificas. Entonces, esa puede ser la única ventaja positiva que pueden tener algunos juguitos, pero de ahí en más, no, es la misma. No, nada que ver. Sí, sí. Y es eso, o sea, de repente que vas a ver súper y tratas de buscar los que tengan menos sellos, güey, pero ¿estás de acuerdo con el pinche mismo mugrero? O sea, está cabrón. No. Yo creo que también parte de, digo... Se agradece mucho que la información que tú das, y entre otros muchos divulgadores, como lo comentas, que nos hacen ser más conscientes, porque hay cosas que vivimos en la ignorancia, güey. O sea, créeme que uno no lo hace porque, me estoy haciendo daño, me quiero descalcificar. No. Pues obviamente, ¿no? O sea, es meramente ignorancia, y qué bueno que existen ese tipo de cuentas. Regresando un poquito al tema del TikTok, Rafa, y que pues ya tienes que casi 500 mil seguidores en TikTok, ¿no? Sí, estoy a punto de llegar, espero llegar el día de hoy a 500 mil. Déjame asomo por aquí. No sé cuándo voy a salir esto, pero estamos aquí a 24. El miércoles sale este miércoles. Estoy a 600 seguidores de llegar a los 500 pues mil. Ya, ¿no? Ya. Sí, a ver si ahorita para el final del programa lo alcanzamos. ¿Cómo has visto? O sea, tu cuenta me imagino que ha ido de 0 a 100 considerablemente, ¿no? O sea, ves que has tenido mucho crecimiento desde que ya empezaste a hacerte viral. Tu cuenta ha seguido creciendo bastante, ¿no? Sí, sí, fíjate, algo que me da ahí como, y siento que por ahí es por lo que va creciendo. Cuando apenas empezaba a decir, bueno, y luego después, ¿qué voy a publicar? Si ya publiqué, o sea,
sí, ya publiqué todo lo que sé, ¿no? Pero luego la misma gente está haciendo preguntas y y de ahí mismo va sacando el material. Y siento que es lo que me ha funcionado, responder como que vas respondiendo, la gente ve que le respondes, entonces como también te etiquetan para ver si le respondes. Entonces, como que es así que como la recomendación que de entre gente y gente que te va etiquetando, la que va haciendo que vaya creciendo la cuenta. Pues, no sé, como que, pues sí, ahora sí que es la publicidad a vos, ¿no? Exacto, o sea, ve que le contestas o como lo que alguien publica en alguna cuenta, ¿no? De funeral, publicó para allá algún dato raro, entonces alguien pregunta, ¿no? ¿Y será cierto eso? Y alguien le etiqueta, pregúntale a Rafa Carvajal a ver si sí. Está con madre, güey, porque creo que, digo, es como la promoción que te dan en TikTok, güey, definitivamente, de estar en todos lados, güey. Y el contenido que también te arrojan ellos a que tú puedas seguir creciendo en sí, contenido, uh-huh. A que no se te cierre el mundo de cierta manera. ¿Qué tanto te preparas, por ejemplo, Rafa? Porque hay cosas que, como bien lo mencionas tú, o sea, hay cosas que tú subiste porque tú sabías, ¿no? Sabías del tema, uh-huh. Sabías de lo que ibas a hablar. Pero si de repente alguien te pregunta o te menciona en algún lugar donde dices tú, ah, cabrón, o sea, no nomás vas a salir a hablar por hablar, ¿no? Me imagino que no. Te has perdido ahí, pues un tiempecito a darle una buena estudiada, me imagino. Sí, a veces también por eso me tardo en contestar. De hecho, yo hace unos días subí un video sobre eso. Por eso a veces me tardo en contestar, porque hay cosas que, por ejemplo, de alimentos casi siempre, y sobre todo con las clases que doy, que tienen que ver con termodinámica, con desarrollo de nuevos productos, con tecnologías de empaque, y esas sí las traigo más aquí en la cabeza porque son los que manejo todos los días, ¿no? Claro. Pero, o bioquímica también. Pero hay tanta información y tantas preguntas que está bien padre, ¿no? Pero sí, llega un momento que me preguntan cosas que, pues, Tachirón. Como que sí me acuerdo haberlo visto por ahí en la carrera o alguna vez en mi vida, pero no, pues sí, hay que volver a ser uno. Y está padre, porque se da uno vuelta nuevamente a los libros, sobre todo a los artículos de investigación que van saliendo. Porque a lo mejor te acuerdas de te preguntan sobre un tema, como que te acuerdas por dónde va el asunto, pero bueno, a ver, vamos a ver qué salió de nuevo. Entonces te metes nuevamente, la página que más utilizo para actualizarme se llama Science Direct. Okay. Que son artículos de investigación pues recientes, ¿no? Sí. Casi todas las revistas científicas están ahí. Entonces entras a Science Direct, pones ahí algunas palabras claves y a ver qué salió de nuevo sobre esa pregunta que se están haciendo y ya puedes dar una respuesta más acertada. Bastante. Y obviamente me preguntan ahí que cómo sé de todo. No sé de todo, solo respondo lo que sé. Por ejemplo, me preguntan de física. A mí la física me fascina. Hace un año, en el 2018, tuve la oportunidad de ir al CERN, allá en Suiza. Okay. A un curso de divulgación científica, precisamente. Fue como una especie de premio que me dieron ahí el tecnológico para andar ahí haciendo labor de divulgación. Qué chingón. Fue una convocatoria que se dio a TEC Nacional, sacaron del TEC Nacional de México para todos los tecnológicos. Y de ahí de mi escuela me propusieron a mí y tuve la fortuna de salir seleccionado y fui por una semanita por allá al CERN. Qué tan mal. Pero, y me gusta mucho, leo mucho sobre física, pero no conozco, o sea, no me atrevo a hacer un video sobre física porque así siento que patinaría. Pues solo contesto de química o de bioquímica, de química de alimentos, de ingeniería de alimentos. Y y algo que me ayuda mucho es que yo no soy muy inteligente. Tengo amigos muy, muy inteligentes. De hecho, muchas pláticas de esas las he estado subiendo a YouTube. Pues está uno por ahí con un biólogo que se llama Gustavo. Recientemente subí uno con Lucio, que es uno de mis mejores amigos. Ellos sí son súper genios, ellos sí están en otro nivel. Entonces, ellos te puesto que sí pueden abrir un canal y contestar así de volada todo lo que les preguntan sobre el tema que se relaciona a ellos, ¿no? Sí, claro. Entonces, yo no soy muy inteligente, pero tengo la habilidad de saber dónde buscar la información. Y esa misma habilidad de que no ser, o esa misma ventaja, porque aunque no parezca que sí es ventaja, esa misma ventaja de no ser tan inteligente me ayuda a digerir la información para poder entregarla a gente que no se dedica a la ciencia. Porque tengo que entenderla, desmenuzarla bien, a ver cómo está esto, cómo está. Una vez que ya no entiendo yo, entonces ahora sí lo puedo entregar para que toda la gente lo entienda, sin tener conocimientos especializados en el área. Exacto, porque es bien importante. Una cosa es que tú sepas muchísimo de información, pero otra cosa es que pues, no puedas aterrizarla para que toda la gente te podamos entender, ¿verdad? Porque hay cosas muy técnicas. De hecho, hace poquito, no sé si escuchas el podcast de Creativo, el buen Roberto Martínez. Sí, sí. Y invitó a un físico, que yo no lo seguía, justo sí. Lo acabo de seguir y vi que fue uno Javier. De los videos que, Javier, que lo pusiste ahí en el video que te estaba comentando al inicio,
Y lo escuchas y de repente sí te quedas como que, bueno, a uno que es mortal, Rafa, pues te quedas así como que a ver qué está diciendo, pero le entiendes. O sea, a lo mejor lo único que puede hacer es mejor regresarte otra vez para aterrizar las ideas, pero le entiendes porque te lo aterriza de una forma Sí. muy bonita, digamos, ¿no? Así es lo que haces de la misma manera tú. De hecho, los maestros de Javier fueron los que me dieron el curso a mí allá en el CEN. Ah, qué loco, güey. Sí. ¿Y Yo. ahí sí lo conoces a él? O sea, ¿has hablado con él? No, no, lo conozco porque los sí, desde antes de YouTube, ¿no? O sea, sí, fue desde. De hecho, muchos de sus videos los utilizaba yo para mis clases. Pero no, nunca he hablado con él. No, nunca, no lo conozco a él. No, no. ¿Y qué te ha dejado TikTok? Bueno, antes de esta pregunta, quería también complementar con cuál es el video más difícil que has hecho, Rafa. O sea, que tú digas, me imagino que hay temas donde tú te etiquetan y dices, güey, pues yo este no es mi área, mejor ni les contesto, ¿no? Pero de repente en uno que digas, ajá, este sí es de mi área, güey, pero ay, cabrón, a ver, y ahora que a lo mejor si normalmente te cuesta trabajo 1 hora, a lo mejor este te llevó 4 o 5, ¿no? No sé. Yo creo que sí, en general, cuando me preguntan sobre, y a veces se les saco a la vuelta, no los he contestado tanto como debería, los que son sobre rutas metabólicas, sobre cómo funciona la célula. Una vez que entra una molécula a tu célula, ¿por dónde se va? Ajá. Porque no he sabido bien cómo. Tengo algunos al inicio de mis videos, cuando recién empecé, pero no he sabido bien cómo poder resumir todos los pasos que una vez que se entra la molécula a tu célula, cómo se va degradando para crear energía o para crear otros compuestos, que le Ajá. llamamos rutas metabólicas. Y ahí eso sí me cuesta mucho trabajo porque sí, no sé bien cómo resumir o cómo hacerle para que se entienda bien cómo van cambiando las moléculas. De hecho, era parte de lo que, como te mencioné hace un momento, ¿no? Por lo que no me iba a subir a redes, era porque yo sentía que tenía que aprender cosas de animación para poder explicarle bien esas partecitas, toda la ruta Ya. metabólica. Pero luego empecé a subir mis videos así yo solo, sin animación y nada, y vi que a la gente le gustaba y por eso le seguí. Pero esa parte, tío, eso de hacer rutas metabólicas, cómo esquematizarlas, cómo ejemplificarlas, sí, son las Está que me cuestan más cabrón. trabajo. A ver si los vuelvo a hacer, porque sí tengo ya algunos, pero no estoy satisfecho cómo quedaron. A ver si los vuelvo a hacer. Y actualmente estás, aparte de generar contenido de en TikTok y también en Reels, tienes tu canal de YouTube. Sí, te digo, estoy subiendo ya algunos. Lo que quiero hacer es dar a conocer pues la labor de los científicos, por lo menos de los que yo conozco, ¿no? De los que tengo así más a la mano. Porque es gente muy, muy valiosa. Por ejemplo, aquí en Durango tenemos así de las vacas sagradas, así de los non plus ultras de sobre alimentos. Pero como ellos se dedican a sus investigaciones, a sus laboratorios, pues Ajá. mucha gente no los conoce, ¿no? Que es, por Sí, ejemplo, la exacto. doctora Nuria y el doctor Alberto Gallegos. Nuria Rocha y Alberto Gallegos. Ellos trabajan con alimentos fermentados, bueno, alimentos fermentados funcionales, con kombucha, tés, alimentos que ayudan a combatir el cáncer. Okay. Que digo, que es parte de las cosas que vas a ver próximamente, te puedo asegurar lo que quieras, a corto plazo, y se me hace mucho, 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 unos 10 años, ese tipo de bebidas van a estar en el mercado. O sea, que en lugar de comprar un jugo, contigo lleno de azúcar, un jugo con antioxidantes, con quizás que te van a prevenir el envejecimiento, cositas así. Ah, qué Ellos se loco. dedican a diseñar ese tipo de productos. Ellos son así, y son buena gente, pero ellos están encerrados en su laboratorio, ¿no? Entonces yo quiero que toda esa gente, pues que, así como tenemos estrellas pop, que haya científicos, Claro. a científicos pop, científicos que la gente los conozca. Entonces, apenas tengo 4 programas, he publicado 3. Uno, tío, es con un biólogo que se dedica ahí va a las comunidades, aquí en Durango, y les diseña planes para poder explotar los recursos naturales, pero que sean sustentables, ¿no? Sí. O sea, no sé, turismo ecológico, cositas así. Por ejemplo, tengo un programa ahorita para que la gente vaya y que los mismos pobladores vayan y les enseñen los tipos de aves que tienen, ¿no? Gente que se dedica a ver pájaros o aves, no sé. Sí. El siguiente fue uno de con una psicoterapeuta que habla sobre narcisismo y el que acabo de subir es el sábado, que es Lucio, que tiene una empresa de biofertilizantes y desinfectantes. Pero tío, todo eso a partir de la con base científica, ¿no? Y Okay. tengo otro por ahí que no he publicado, que es unas chavas que venden, precisamente lo que te mencionaba ahorita, ¿no? Venden kéfir, que es una leche fermentada que es rica en probióticos y prebióticos. Okay. O sea, como el Yakult, más o menos. Ah, ya. Pero más saludable. Pues sí, un poquito más natural, una variedad, algo diferente, pues, Okay. al Yakult, otra presentación.
Entonces, ese va a ser el objetivo de ese canal. Qué padre. Sacar ahí al talento que está metido en el laboratorio, sacarlos para que se hagan. Espero yo, ojalá un día pueda tener los mismos números que en TikTok, en YouTube, para que ese tipo de gente se haga popular. No, hombre, vas a ver que sí, Rafa, porque creo que sí hace falta mucho de repente conocer a este tipo de personas que están inmiscuidas en muchas cosas del día a día, pues sobre todo en los alimentos que nosotros comemos todos los días. Y sí, es importante, como te digo, a veces la ignorancia nos gana y ya con el conocimiento dejas de hacer muchas cosas porque sabes que está mal, ¿no? Entonces, qué chido, qué chingón que estás haciendo esa labor, Rafa, sobre todo por ellos que dices tú, a lo mejor no todos tienen la facilidad para hablar o para ponerse en una cámara o en un podcast o hacer un video y poder explicarlo. Y qué bueno que estás haciendo esa labor de llevarlos a tu canal y con ese feeling que tú tienes, Rafa, pues poder también transmitirnos este conocimiento, güey. Qué chingón. Regresando un poquito también al tema, ya para ir terminando el episodio, Rafa, regresando un poquito al tema del TikTok. Creo que a todos nos cae de repente por sorpresa de repente tener casi 500 mil seguidores, Rafa. O sea, digo, obviamente es por tu trabajo, hecho en las redes sociales. Pero, ¿cómo te ha cambiado la vida el TikTok, Rafa? Porque creo que obviamente es una forma en la cual te dan mucha, mucha proyección. Creo que has conocido mucha gente también muy valiosa por allá. He visto, digo, ya sabes que hay mucho, digo, al menos a mí en mi algoritmo me aparecen mucho también diversos doctores. El doctor Cacahuate, creo que se llama, el doctor Vallejos, o sea, son gente que digo, bueno, los conoces y tienen muy buena información y a veces entre ustedes mismos ahí andan compartiendo cositas, y digo, güey, qué chingón, o sea, creo que esa comunidad te la llevas con madre. ¿A ti cómo lo has sentido, Rafa? O sea, ¿qué cosas te ha traído positivas y negativas? Creo que también andaba ahí me da mucha risa esto, pero andaba también algo que no es tan positivo, que un psicólogo que andaba diciendo cosas y que se anda metiendo con Sí. toda la gente. Y dices, bueno, hay siempre cosas buenas y malas, pero creo que te ha traído mejores cosas. Platícanos un poquito cómo te ha ido en este transcurso del TikTok, Rafa. Bueno, antes de que se me vaya, eso del psicólogo, él me decía sobre mi peso, ¿no? Es que es bien curioso porque la gente piensa en alimentos y luego piensa en bajar de peso. Cuando en alimentos hay muchísimas cosas por estudiar. Claro. Digo, yo me dedico al diseño de alimentos, a la fabricación de moléculas para la industria, como aromas, sobre todo con aromas y colorantes. Entonces, como que él me decía que por qué hablaba de alimentos y yo estaba gordo. Digo, es que pues yo no sé de nutrición, hay gente especializada en eso. Entonces, bueno, sé de por rebote, ¿no? Pero no es mi fuerte. Ajá. Yo soy ingeniero y me dedico a los procesos. Entonces, pero bueno, como lo que me decías tú, porque sí me ha traído más cosas más valiosas que negativas, mucho, mucho más valiosas que negativas. Yo creo que un 90% de valiosas que negativas. Es pues la gente que yo seguía, como el doctor Cacahuate, como el doctor Vallejo, como Mane, ¿quién más por ahí? El chavo este de Historia para Tontos, gente que uno seguía así como fan, ahora son mis amigos, entonces te queda así como que, pues se siente padre, ¿no? Con madre, sí. Yo al principio, tío, nunca le pedí, ni, a pesar de que Nico me decía que subiera los videos, yo nunca le pedí ayuda, así sin decirles, empecé a subir mis videos y ya después me encontró por ahí y él me agregó a los grupos a un grupo. Sí. Bueno, primero me agregaron unos chavos, donde está Manny, bueno, estaba Manny, y que tienen ahí ahí tienen sobre contenido de todo, diverso. Okay. Pero no sé, ¿qué sería? Como a los 3 meses, Nico me agregó ahí con Vallejo, con todos ellos, ¿no? Que así la gente que yo admiraba, pues, que por los que empecé ese contenido, entonces tenerlos como amigo, pues se siente muy padre, muy, muy chidillo. Y de las cosas que me ha cambiado, pues ahora sí que me dice mi novia que ya no podemos ser irresponsables, porque a veces, pues en la pandemia estaba uno en la casa y decían, pues vamos a dar una vuelta, no, te van a reconocer en la calle, no, ¿qué me mandas? Y no, si salíamos y ya me saludaba y la gente en la calle sí me da pena que yo les estoy diciendo que no salgan, y ya anda, bueno, el Rafa ahí, de irresponsables saliendo y sí, sí me reconocen ya en la calle, ya no podemos hacer pues sí, imprudencias porque sí me ubican. Sí, Oye, pero sí, mucha gente ya te ubica en la calle, digo, ya bastante, ¿no? la primera vez me pasó que me pedían una foto, pero yo pensaba que querían que yo les ayudara a sacarse la foto. Estábamos ahí en la catedral de Durango, enfrente de la catedral. Entonces, un chavo se tocó así con el teléfono, con posición de cámara, ¿no? O sea, sí, así, me hizo así. Sí. Entonces dije, pues quiere que le ayude para salir en la catedral, ¿no? No, me estaba pidiendo la foto a mí, diga, bueno.
Oye, pero qué loco, ¿no, Rafa? O sea, porque digamos que de cierta manera, pues entras en una burbuja de pues que le llaman fama, ¿no? Porque pues te empiezan a reconocer, empiezan a ver, digo, algunos, como lo ven, digo, algunas creo que no es, a lo mejor para ti nada más es como, ah, qué buena onda que la gente se acerque, que reconozca a lo mejor mi trabajo, pero pues yo me imagino que es algo muy padre que se ha de sentir eso, ¿no? O sea, que la gente, que son tus seguidores, que te reconozca, te busquen y pues sobre todo por el tipo de contenido que haces, o sea, creo que el hecho que hagas ruido en la gente, en donde vayas, pues significa que la gente se está informando y está aprendiendo con tus videos, o sea, chingón. Sí, me dicen. Y se siente bonito, porque así como me ven, no es un personaje, así soy yo de, pues que quiero ser, pues lo que te decía, ¿no? Por ejemplo, me costaba trabajo correr a las personas o regañarlos. Me cuesta trabajo reprobar estudiantes a veces también. Así soy yo, así soy de bonachón y se siente bonito que la gente te reconozca por eso. Y que en la calle también te tienen buena vibra, pues se siente bien, muy, muy chidillo. Qué chido. Rafa, ¿y qué viene para ti? Pues en este 2022, ya estamos ahorita casi terminando enero. ¿Qué viene para ti este año, Rafa? Me imagino que vas a seguir subiendo contenido. Ya dijiste que empezaste con tu YouTube. ¿Cuándo iniciaste en YouTube? ¿Qué será? En diciembre se me hace, fue el primero que subí. Me estaba tratando de subirlos porque, como digo, yo trabajo acá en Santiago Papasquiaro. Tengo que viajar a Durango, son 2 horas de aquí a Durango. Entonces tengo que coordinarme para poder hacer el contenido. Y luego, como eso no es mi trabajo principal es la escuela, pues ahí cuando puedo estoy subiendo el video, ¿no? Claro. Porque tengo que editarlos y todo, ¿no? Todavía lo hago todo yo solo. Entonces yo espero subir por lo menos uno al mes. Yo creo que el último, primero lo subí. Creo que sí, era diciembre ya. Tengo por ahí apenas 3 publicados. Y mi objetivo es ese, que hacer ruido en YouTube. Yo lo que quiero es que me conozcan las marcas y no por generar lana. No me interesa la lana. Afortunadamente en el tecnológico me va bien. Tengo la fortuna de tener un buen trabajo. Pero lo que sí me gustaría, eso estaría muy, muy padre, que aparte de lo que te mencionaba sobre los científicos, que me den chance en algunas fábricas, en algunas empresas, para que vean a la gente cómo se hacen los alimentos. Recorridos de los procesos para que vean, pero yo he explicado desde el punto de vista de ingeniería bioquímica, de ingeniería en alimentos. Porque si yo que invitan a influencers, pero como que sí están padres, están divertidos, obviamente están muy divertidos, pero pues creo que sería más interesante que les explicaras el proceso de un punto de vista ya científico. Claro. Pues eso sí me gustaría algún día poder hacerlo. Pues ahorita para hacer ruido, para poder, espero algún día lograr eso, pues espero hacer ruido en Instagram y en YouTube para que las marcas me conozcan. Ojalá, Rafa, Ese es mi objetivo este año. que creo que estás a nada, güey, estás a un paso de que la gente, digo, creo que ya muchas marcas te han de conocer y ahorita pues sigue haciendo el trabajo como lo sigues haciendo hasta el día de hoy. Creo que definitivamente la gente va a voltear a verte como lo hemos volteado a ver a Espero. mucha gente de como usuario de TikTok y de otras redes sociales. Y pues no, nada, ¿qué más traes para ti este 2022 aparte de darle más chinga a las redes sociales? No, pues en lo personal, bueno, ya proyectos aquí en la escuela, ¿no? Aumentar el número de proyectos de investigación, ya son cosas más, estoy trabajando ahorita, fíjate, nunca lo había mencionado porque quiero subir contenido eso a las redes y no quería hacer spoilers, pero estoy trabajando con unos productores de manzana de aquí de un municipio de Durango que se llama Canatlán, Okay. producen mucha manzana, muy rica, por cierto, y estamos trabajando ahí para ver si podemos con el desperdicio, con lo que le dicen el ripio, con toda la manzana que ya está golpeada, que no se ve bonita, pero que tiene todavía muchos, pues todos los nutrientes completos y todo el azúcar completa, Claro. hacer una bebida fermentada a partir de esta manzana. Entonces yo creo que a partir de en un par de meses me voy a empezar a subir contenido sobre eso, sobre lo que estamos haciendo con ellos. Órale, qué chido, y creo Y que me pues interesa. Me interesa mucho, ya. Rafa, porque mi papá tiene un rancho, tiene una cabaña ahí en Los Lirios, ahí por Arteaga, en Saltillo, que se da Órale. también mucho la manzana. Ay, ay. Y sí pasa eso, digo, nosotros no, digo, mi papá la cosecha, pero es la manzana que está ahí mismo en su hectárea, en su media hectárea. No es para la venta, siempre la regala, pero pasa mucho eso que dices tú, o sea, la manzanita que está como golpeadita, pero tiene el mismo sabor, o sea, creo que Sí, está rica. Y no, no sé. nos regalaron por ahí 100 kilos para empezar a trabajar, para hacer el diseño de producto, los experimentos. Y espero en un par de meses empezar a subir ya contenido más en serio sobre eso. Y pues ya ahí va de la mano de mi trabajo. Ya van a ver más bien bien, bien lo que traigo en mi tecnológico como investigador. Que tampoco he podido subir eso porque pues no teníamos tanto acceso a los laboratorios como quisiéramos por la pandemia. Perfecto. Pues Rafa, creo que también dejar en claro a toda la gente que te ve, bueno, que nos escuche, que nos vea a nosotros y aparte también que te ve a ti, que pues el contenido que tú haces es por
pues mera amor al arte, ¿no? O sea, como decías ahorita, más bien, a veces te cuesta viajar 2 horas para crear contenido en YouTube. O sea, creo que mucha gente creadora, como tú, da ese, como, pues sí, o sea, le echa esas ganas y decir, bueno, pues no redituable, a lo mejor ni siquiera lo espero que sea, pero pues aporto algo que ni siquiera es mi trabajo, como tú bien lo mencionas, y aún así le das el tiempo y la dedicación de hacer unos muy buenos videos. Y eso, la verdad es que espero que la gente lo agradezca tanto como yo. Quito las gracias por todo, Rafa, porque la neta es que no es fácil. Digo, te entiendo un poquito que tengo este podcast, no es algo que es un hobby, es algo que me gusta también para platicar con alguien así como tú, que tiene mucho conocimiento y demás, que la gente pueda expandir su mente así tal cual. Y a veces sí se complica por tu trabajo y por los tiempos. Ya te había cancelado ahí, una disculpa, te había cancelado por tiempos, pero la verdad es que para mí es de mucho interés que la gente conozca más allá, porque pues es lo que nos falta, mucho conocimiento, ¿no? Sí, pues como tú dices, lo hace uno por diversión, porque pues por amor a la ciencia o por amor al arte, como lo acabas de decir. Entonces no, aunque veas si se gasta, pues no duele tanto, y sobre todo al ver que la gente te dice que está aprendiendo, pues se siente muy padre. Exacto. Qué chingón, Rafa. Pues bueno, ya para terminar el episodio, Rafa, te agradezco bastante el tiempo que nos diste aquí. Y no sé si quieres agregar algo. ¿Dónde podemos seguir tus redes sociales? En TikTok, Instagram, YouTube, todas las que tengas, Rafa. En todos lados, estoy ahí como @ soy Rafa Carvajal, en Facebook, en YouTube, en Instagram. Tengo una cuenta en Kuwait, pero no me gustó, la cerré. Pero estoy ahí en TikTok, entonces en todos lados me pueden encontrar, así como en Twitter, como @ soy Rafa Carvajal. Si quieren ver lo que estoy haciendo a diario, pues está ahí en Twitter, que es como que ir más a la mano. Ahí también comparto algunos memes. En Instagram, pues aparte de que van a encontrar lo mismo que YouTube, pues en YouTube, que en TikTok, pues está. Soy aficionado a la fotografía, así amateur, no tengo cámara profesional. Entonces también subo ahí unas fotografías, a la gente le gustan. Qué chido. Y pues ya, es todo lo que tengo por ahí. Perfecto, Rafa. Por todos lados. Perfecto, pues ya saben dónde ubicar y dónde seguir al buen Rafa. La verdad es que si no lo siguen y apenas lo están conociendo, no se van a arrepentir de seguirlo. Tiene muy gracias. Buen contenido, tiene muy buena información. Y pues Rafa, esperemos que este 22 sea, pues sigamos escuchándote, sigas creando mucho contenido. Porque igualmente, pues, para mí, al menos, creo que haces que uno aprenda más. A veces no tienen tanto la oportunidad de meter, o a lo mejor a veces ni siquiera dices, pues no piensas en cosas científicas, porque a lo mejor te enfocas a otras cosas de tus áreas y demás, pero está muy chingón aprender cosas que en la vida a lo mejor pensabas que ibas a tocar, ¿no? Entonces, gracias, Rafa, de verdad te agradecemos tanto por ese contenido que haces. Y pues nada, sí, nos vamos a seguir viendo por ahí en TikTok y en Instagram, Rafa. Muchas gracias por aceptar estar acá un rato platicando con nosotros. No, al contrario, muchas gracias a ti por la oportunidad de compartir con más gente. Gracias, gracias. Y espero que pues hagamos un segundo episodio también, Rafa, a lo mejor ya más enfocado en otros temas. Ahorita quería yo mostrar a la gente el contenido que tú haces, que se me hace genial. Pero bueno, ya después nos vamos poniendo de acuerdo para hablar de ahí un tema más enfocado, ¿no? Sí, sí, cuando gustes, aquí estamos a la orden. Ya está, Rafa. Y ya está, Rafa, perdón. Y a toda la gente, nos estamos viendo y escuchando a través de YouTube y Spotify, ya saben, Integrando Mentes. Síganos en Instagram, sigan a Rafa, síganme a mí también, Aaron Robles-O. Y ahí estamos, aquí estamos haciendo contenido para ustedes. Muchas gracias, hasta la próxima. Nos vemos. Vamos a echar una buena plática con muchos invitados y temáticas. Música, deporte, psicología, hablando en serio con ese toque de alegría. Yeah, ven a pasar un rato suave, desde tu casa a la oficina o en tu nave. Hablemos de la vida y de su día a día. Prepara tu café o la cerveza fría.